espionaje macrista o la AFI del macrismo, que estuvo nada más ni nada menos que espiando o utilizando los recursos del Estado para espiar a movimientos populares. Esto lo fue visibilizado por el juez, que vos me ayudarás, Daniel, con el nombre... Ramos Padilla, de Dolores. Ramos Padilla. Bueno, dejó a la luz estos espionajes que estaba haciendo el macrismo sobre movimientos populares, que incluyen a comedores, más o menos entre la fecha entre abril y diciembre del 2017. Y dos compañeros nosotros conocemos por militancia y por haber por haber estado ahí en la militancia, como diría fueron víctimas de estos espionajes, y por eso queríamos tener sus testimonios, que es Cristina, Juan Ruidi y Cristina Coronel, a los cuales, bueno, desde ya los saludamos y les agradecemos por estar en el programa, y bueno, queríamos pedirle su opinión sobre este tema. Juan, Cristina, gracias por estar. No, gracias por invitarnos, por convocarnos a ustedes. Muchísimas gracias y gracias al programa. Y bueno, un poco, si quiere, puede contar un poquito, Juan, la parte de cómo en qué se encuadra esta situación de espionaje que sufrimos varios militantes, ¿no? Militantes sociales y políticos, y bueno, un poquito que lo cuente Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buen día, Cristina, buen día a todos y todas las que están ahí escuchando Todos los Fuegos del Fuego. Como siempre, agradecer el espacio y la importancia de los medios alternativos, diría yo, porque son los que intervienen en la realidad para visibilizar la problemática de las mayorías populares, las luchas. Así que bueno, sí, hemos sido el blanco, junto a cientos de compañeras y compañeros, de una política masiva llevada adelante por el macrismo de espionaje. Esto sale a la luz en una investigación de la causa FMP88/19, que se caratula D'Alessio, Marcelo y otros, por asociación ilícita. Es tramitada en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de el juez Ramos Padilla. Ustedes habrán visto en los medios masivos de comunicación que esta semana y la semana anterior se ha hablado en forma reiterada de el proyecto AMBA. ¿Qué era el proyecto AMBA en términos del discurso público? Se había creado, según ellos, para investigar delitos federales complejos. Cuando hablamos de delitos federales complejos, estamos hablando de la trata de personas y el narcotráfico. Esa era la cubierta legal de esta organización, de esta banda criminal, que se dedicó casi exclusivamente a realizar espionaje político e inteligencia estatal y legal sobre la militancia popular, sin distinción ideológica o partidaria, sino que si ustedes observan en las 342 páginas del documento, que es público, que está en internet para quien desee adentrarse en el tema, hay referentes de todo el arco político, no solo de la izquierda, e inclusive funcionarios del propio Cambiemos. Así que de esto se ha tratado el proyecto AMBA. Sin duda, nosotros en particular repudiamos esta
política que no es política del macrismo, no tiene que ver con la AFI del macrismo, sino que esta es una política de Estado. Ya Víctor Serge nos enseñaba cuando analizaba la política del zarismo contra los grupos revolucionarios que la tarea del espionaje es conocer para poder reprimir. Así que bueno, no me quiero extender más. Esto es más o menos lo que sucedió con nosotros y tantos otros compañeros y compañeras que fueron foco de esta verdadera organización criminal delictiva que se dedicó a espiar ilegalmente actividades absolutamente lícitas en el marco de la democracia. Sí, yo acá justamente vos lo mencionabas, Juan, y en internet, por ejemplo, se ven las fotos de la AFI sobre los comedores, diciendo, por ejemplo, de que una foto donde se ve una mercadería siendo llevada a una asociación comunitaria, y ahí la AFI como reflejaba eso. Digamos, también habían instalado como diversas sedes para tener una a las comunidades, a los barrios. Se habían metido incluso para Día del Niño, para hacer un festejo de los barrios populares, y también habían investigado eso. ¿Quién sabe por qué, no? Porque no hay una razón concreta para hacer semejante despliegue a movimientos políticos que lo único que hacen es tratar de llevar un plato de comida a los chicos, digamos. Es totalmente obsceno. Mira, yo en eso te voy a ser claro. Esto es una política que baja directamente de la embajada norteamericana en el marco de crear una base de datos mundial sobre el activismo político social. Hay que entenderlo en ese contexto. Y estos tipos con estas bandas criminales realizaron espionaje masivo. Hola, Juanse, ¿cómo te va? Hola, Mauro. Te hago una pregunta. Esto que vos mencionás también tiene que ver con, no sé si recordás, las denuncias contra el Proyecto X y la ley antiterrorista. Totalmente. El que en ese momento asesora a Giannoni, que era el jefe de la gendarmería, cuando en un corte de Panamericana y 202 secuestran literalmente militantes de la CCC y Barrios de Pie durante el gobierno kirchnerista y son llevados a Campo de Mayo, luego sale a luz la denuncia del Proyecto X. Quien asesora es uno de los que participa activamente en la política macrista de la AFI y en el diseño del proyecto conocido con el nombre de AMBA. Así que hay una continuidad estructural, por eso digo que es política de Estado, y no es política de Estado de ahora, sino que es política de Estado, de que el Estado burgués existe como Estado burgués. Esto ocurrió en el marco de la lucha de la Revolución Rusa, digamos, ocurrió en todos los procesos políticos del mundo. Decime, Juan, ¿cuáles son las actividades que ustedes desarrollan para que el oyente sepa a qué le llaman estos organismos de inteligencia, como vos decís, criminales y delictivos contra el pueblo? ¿A qué le llaman actividad peligrosa? ¿Por qué no nos contás un poco qué hacen ustedes, cuál es su militancia, a qué se dedican? Nosotros desarrollamos actividades de tipo sociocomunitarias, o sea, atendemos
comedores, merenderos en los barrios, hacemos actividades deportivas, actividades culturales y educativas. Tenemos un bachillerato popular, una escuela primaria para adultos, hacemos huertas, proyectos productivos, todas actividades de tipo sociocomunitaria. En una oportunidad, digamos, producto del descontento con los partidos tradicionales, realizamos una experiencia política que fue la Unión del Pueblo de Moreno, junto con la compañera Cristina Coronel, pero siempre fue la única vez en nuestras vidas, tanto de Cristina como mío, que participamos en la política electoral. Siempre nos dedicamos al trabajo social, barrial, comunitario, así que ahí está nuestro... Voy a agregar algo más yo. Ahí bueno, dejo a Cristina que ella va a poder contar, digamos, en los 45 años de militancia, toda la actividad barrial, social y la referencia también en el mundo de la militancia de los derechos humanos, pero eso más o menos Cristina le va a poder contar en más detalle, lo dejo que ella se pueda explayar en eso. Y antes, Cristina, y bueno, me has contado muchas veces y compartimos con la audiencia que ha sido fundadora de uno de los primeros movimientos feministas de la Argentina, en Moreno o en la provincia de Buenos Aires. Sí, mira, como dijo Juan, ¿no? Es decir, todo lo que dijo Juan, porque es lo que compartimos durante estos años junto con otros jóvenes y lo que es toda la militancia barrial comunitaria también. Y desde el movimiento de mujeres, claro, imagínate que el mayor crecimiento de un movimiento social fue, digamos, con un crecimiento muy importante fue el movimiento de mujeres en los últimos años. Y nosotras, en Moreno, hicimos muchas actividades en el marco de la campaña por el aborto que... en la legalización del aborto que a muchos sectores les molesta, y sobre todo a la derecha reaccionaria, a la iglesia, a todo lo que es ligada a, vamos a decir, a ver lo que dijo Juan, esa casta reaccionaria, burguesa, que golpe cuarteles, que existió siempre, digamos que se la podríamos encuadrar lo que fue el golpe cívico eclesiástico militar. Esa casta sigue funcionando a través de los nietos de toda esa gente, como hoy vemos, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros vemos que salen a quemar los barbijos, se embanderan con nuestras banderas, que para nosotros es un caro sentimiento, quieren tomar ellos la iniciativa y la avanzada sobre nosotras, del campo popular me refiero. Entonces, acá en Moreno, por supuesto que nos conocen todos. Viste, los viejos militantes nos conocemos todos. Y entonces es como que eso molestó mucho, por ejemplo, los actos masivos de los pañuelazos, de las marchas que hicimos las mujeres en Moreno. Digo esto porque he comprobado, Juan también lo sabe, cuando me dan, o sea, una distinción, me otorgan una distinción desde el... del Consejo Deliberante de Moreno, por los años de trayectoria, por las luchas sociales, al otro día empiezan a aparecer, justamente esta misma foto que está ahí, empieza a aparecer con frases, ¿no? Zurda, terrorista, no sé, todo lo que se te pueda imaginar, ¿no? Más insultos. O sea, que les molestó también eso. Y por otro lado, porque también esto, en mi caso, por ejemplo, bueno, hace justamente ayer hizo 20 años de la fundación de la Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubano, que a través de ello nosotros fuimos difundiendo lo que es, vamos a decir, la revolución cubana, el guevarismo, inclusive tenemos 5 médicos recibidos en la escuela de la ELAM que
chicos jóvenes de que eran de hijos de trabajadores que realmente no hubieran logrado un título de medicina porque era imposible en la Argentina, da la condición de digamos, su economía no se lo hubiera permitido porque son hijos de laburantes que no hubieran podido hacer esa carrera. Y yo creo que todas esas cosas les molesta porque Moreno tiene mucha militancia, y mucha militancia social, de derechos humanos, y también junto con otros compañeros y compañeras fuimos fundadores de la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, allá por el 85-86, y desde entonces seguí ligada a los derechos humanos, y también, viste, y vos fijate que cualquier injusticia que se comete somos nosotras, y sobre todo, digamos, las mujeres al pie del cañón, que es la agrupación feminista a la cual yo milito, y soy fundadora también, junto con otras compañeras, estamos en el territorio. Y por supuesto que donde hay una injusticia, donde falta un derecho, ahí estamos, batallando, porque todo lo que se dice desde del discurso que hay un gobierno más progre que va a escuchar los reclamos de las mujeres y que los proyectos y las leyes los proyectos lo va a llevar adelante y las leyes que ya hemos conseguido con mucha lucha lo va a hacer cumplir, esto hoy por hoy es todavía en el discurso. Es declamatorio. En lo concreto, no tenemos. Hoy, por ejemplo, vamos a llorar, estamos llorando 8 femicidios en Moreno, y nosotras saltamos, vilarizamos, reclamamos, nos jodemos. Antes, con el tema también del morenazo, que fue cuando perdimos 2 compañeros docentes, trabajadores, cuando explotó la escuela 49, hicimos marchas muy masivas que eso se nacionalizó, la lucha esa, siendo que, digamos, a raíz de toda una situación de precariedad en los que las escuelas estaban en riesgo para estos chicos, porque cuando no se caía un techo, se caía una pared o explotaban las cañerías de gas, de agua. Y todos esos reclamos los pusimos en el debate de la sociedad. Y logramos arrancarles algunas mejoras para los edificios de las escuelas de Moreno. Y todo eso, siempre Juan a la cabeza, yo también. Y bueno, sí, lógico que les molesta, porque si bien nosotras no estamos formando parte de unas listas de partidarias, les jodemos porque nos respetan, porque nos escuchan y nos creen, porque saben que estamos donde estamos, en las necesidades, junto a la gente que menos tiene, y lo vamos a seguir haciendo porque eso, perdón, alguien me alcanza una... alguien me golpea la puerta para alcanzarme alimentos, porque como soy de riesgo no salgo a los mandados, disculpen chicos, pero bueno, esta es la radio verdad es. Bueno, ¿hola? Sí, Cristina. Bueno, sí. Escúchame, bueno, entonces todo tiene que ver con que, bueno, viste, a ver, toda la pobreza. Yo estoy indignada, chicos. Yo no les tengo miedo. Imagínense, yo tengo de los 70 y yo tengo 70 años y no. Yo ya no les tengo miedo. Estoy indignada porque esto no se corrige, como dijo Juan, por los gobiernos que desde la democracia asumieron. Se ve que es funcional a todos. Porque la verdad es que todos lo usaron. Y bueno, yo creo es indignante eso, porque en vez de gastar esos dineros para equipar a esos delincuentes, porque no son otra cosa, como fue AFI, como el proyecto AMBA, como le quieras llamar,
¿Por qué no se dedicaron con esos dineros públicos, que son dineros nuestros, a crear fuente de trabajo, a crear vivienda, a equipar la salud? Fíjate cuántos muertos tenemos por la pandemia. Cuánta gente que perdió su trabajo y no pudo pagar un alquiler está en la calle, ocupando tierras para vivir. Y las ocupaciones de tierra no es otra cosa que años de injusticia. Son políticas antipueblo que fueron aplicando cada gobierno. Y a veces cuando escucho hablar de capitalismo en serio, me revuelve el estómago. ¿Qué es el capitalismo en serio? ¿Más ajuste? ¿Más miseria? Tenemos un 40,9% de pobres. Y según la UCA, ¿no?, la Universidad Católica, que no es santo de mi devoción, pero bueno, ellos tienen el Observatorio de la Pobreza, dicen que 11 millones... en la Argentina, en todo el país, comen 11 millones en los comedores y ollas populares, de los cuales 8 millones son niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo no te va a indignar todo esto? Cuando realmente son ellos los que deberían ser espiados. Cuando sabemos que en el gobierno de Macri se fugaron 86 mil millones de dólares afuera, una sangría permanente de las arcas nacionales, dejando un país en bancarrota, que la pandemia lo vino a desnudar completamente. Y entonces, lo que digo es que, lejos de estar temerosa, estoy indignada. Y que si lo jodo porque estoy en las luchas, bueno, los voy a seguir jodiendo, porque no voy a abandonar mis convicciones hasta el fin del tiempo. Y esto todavía me da más fuerza para seguir peleándola por todo lo que nos corresponde como argentinos y nuestra lucha contra la burguesía rancia, contra el capitalismo, el patriarcado y toda esta política reaccionaria antipueblo que nos aplican todos los días. Estoy indignada, chicos, disculpen mi emoción, pero es así, es lo que puedo expresar. Hola. Sí, Cristina, te escuchamos. Sí, yo creo que... Bueno, sí, David, vos, perdón, ibas a decir algo. No, pero cortito. Cristina, ¿cuánto cobras vos, cuánto cobras Juan, cuánto cobra un militante popular por hacer todo lo que hacen y entregar la vida a la sociedad? Mira, me dio consenso que se... Que se entrecorta. ¿Qué decir? No escuché bien la pregunta. Si ustedes tienen sueldo, si alguien les paga un sueldo por hacer lo que hacen. No, mirá, nosotros fuimos todo lo contrario de los políticos de los últimos tiempos. Nosotros salimos más pobres de lo que entramos cuando hacemos alguna política, y más en la partidaria, porque nosotros acá armamos una unión vecinal, es un partido municipal, y pusimos de nuestras arcas. Pero además, realmente lo emocionante fue ver que los vecinos, tus vecinos, te golpeaban la puerta para dejarte un sobre para el aporte, para la campaña. Eso quiere decir que la gente te creía, te da esperanza, porque te conocen, porque saben quién sos, porque están cerca nuestro. Entonces, cuando ocurrió esto de que nos vigilaban, mis vecinos venían a golpearme la puerta, vimos en el noticiero, que nos pregunten a nosotros, y eso... ¿Quién sos? Y eso la verdad que a mí me da gratitud. Y yo creo que hay esperanza de que podamos cambiar, pero está en nosotros. La solidaridad, la organización y la lucha, pero con una política clara. Ya no más capitalismo. El capitalismo está en su máxima, diría yo, descomposición, ya no, está en su retirada, porque no le interesamos los pobres. Entonces no esperamos que nos resuelva,
no nos va a resolver ni el problema de la salud, como está visto. Fíjate que en el corazón del capitalismo, Estados Unidos tiene una de las cifras más altas de muertos. Y son justamente inmigrantes que no tienen una obra social. ¿Entendés? Entonces, bueno, nosotros nos tenemos que organizar desde los barrios, como lo estamos haciendo ahora, donde se reparten en cada comedor más de 500 porciones por día de comida. Entonces, la salida está en nosotros, en el pueblo, organizado y solidariamente. Y quiero decir que repudiemos toda esta política que se da desde el espionaje, de vigilancia y adoctrinamiento que nos quieren hacer, nos quieren disciplinar. Y no lo van a lograr, porque esto, las necesidades siguen, y por supuesto que vamos a seguir luchando todos los días para que... No nos podemos resignar ante toda esta situación, aún con la gravedad de la pandemia. Seguro. Eso quería decir. No sé si respondí, viste, porque se entrecorta y no escucho mucho. Nosotros te escuchamos claramente, y bueno, creo que el mensaje está más que claro. Si algo que nos deja todo esto es que hay que seguir militando y que hay que seguir batallándola, por más que algunos les moleste. Por eso es muy importante, Cristina, Juan, el testimonio de ustedes, y de ya que le agradecemos por haber participado en nuestro programa. Bueno, compañeros, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Les agradezco por el espacio, un saludo grande a todos y todas los que están ahí escuchando el programa, como siempre. Bueno, agradecidos por la oportunidad de poder comunicar lo que hacemos. Un abrazo, hasta luego.